enamorarse. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Estamos aquí con Enzo Colte, un hombre apasionado, apasionado por la salsa, la música tropical. Bueno, sí, es un grande enamoro para mí. Yo conocí la salsa en el año 1988, a la época yo era pianista, estaba tocando en un piano bar de Nueva York y salía toda la noche. Una noche, por casualidad, entré en el mítico Copacabana y entré me quedé así, sorprendido, tanta gente bailando, un'orchestra maravillosa toccando una musica rara che nunca había escuchado antes, a pesar que yo siempre he tocado musica latina, però la salsa de verdad no la conocía. De allá fui a visitar la isla de Puerto Rico y después empezó mi historia de amor con la salsa. Ya bueno, este año son 30 años. 30 años. Bueno, ya has desarrollado muchos viajes por América Latina. Sí, yo he estado un montón de veces a Puerto Rico porque es mi segunda patria. Y después he ido básicamente en casi todos los templos de la salsa, Colombia, Venezuela, claro, New York Latina, el Spanish Harlem, pero también conozco todo Centroamérica. Village Gate en Nueva York. En Nueva York, claro que sí. Yo he vivido un año en Nueva York. ¿Sí? Ahí está Ray Barreto. Ah, cómo no. Tito Puente. Ahora cuéntame una cosa, de los estilos, ¿cuál es el estilo que más te gusta? El puertorriqueño, cubano. Bueno, esa es claro, también una gran historia, porque yo empecé bailando más al estilo venezolano con una grande maestra, amiga mía Trudy Iglesias, que ahora se fue al cielo. Pero de allá, yo soy una persona muy curiosa, me gusta conocer, también gracias a mi viaje. Entonces yo experimenté todos los estilos de baile, pero el estilo que siento más mío es el de Puerto Rico, la salsa puertorriqueña. El puertorricano, como dicen aquí, Eso, correcto. Ahora, Enzo, ¿cómo en Italia? Yo creo que Italia es un fenómeno, esta música. Bueno, la historia de la salsa te la cuento muy breve. La verdad, todo empezó en los años 80, al final de los años 80, gracias a una grande comunidad latina que vivía por acá. Entonces todos los lugares eran frecuentados para latinos y los dueños eran latinos. ¿Qué pasó? Después los italianos llegaron, les gustó, empezaron a aprender a bailar y infelizmente después de este boom, ahora hay un fenómeno al revés. En los lugares de salsa no hay más latinos, básicamente son todos italianos. Si tú ves esta noche, hay muy pocos latinos, la mayoría son italianos, porque no tenemos que olvidar que el italiano siempre le ha gustado el baile y también siempre ha tenido la condición económica y social para bailar. Cuando yo me iba a Puerto Rico, en mi América Latina, yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué se baila más en Italia que aquí? Ahora, yo tengo la respuesta, porque en la realidad, aquí en Italia, una muchacha, si quiere salir por la noche, puede salir sola, ella tiene un carro, ella tiene un trabajo, no tiene el miedo que la pueden molestar. Y entonces es claro que tú sales por la noche y encuentras tanta gente. Y eso tú lo sabes que en América Latina no es así. No es así. Ahora, respecto de la danza, nos queda claro que Italia es un país musical. Musical. Tú eres un músico. Claro. Porque no solamente los italianos están bailando, también han hecho orquestas. Ah, sí, claro. Cuéntanos un poco. Eso sí, otra cosa que te quería decir. En el principio, al final de los años 80, había como aquí en Roma 10 orquestas de salsa, formada de italiano y de latino, y era una locura. Pero esta cosa pasó porque con el tiempo los bailarines tomaron más importancia. Ahora una discoteca
prefiere contactar un bailarín más que un DJ, claro, un DJ, ma un bailarín para hacer un show que le cuesta y no una orquesta. También porque el público sí le gusta bailar, pero infelizmente no tiene una cultura. Si tú a esta gente la mayoría le pregunta quién es Ray Barreto, no sabe quién es. Bailan porque le gusta, pero no se puede decir que es una cultura de la salsa. A Puerto Rico hay tanta gente que no sabe bailar, pero sí le encanta la salsa. Sí van a los conciertos, sí compran los CD. Y esa es la diferencia. Ustedes que están escuchando en todo Chile, en todos los canales, lo que está diciendo eso, comprar, apoyar a los músicos. Ah, eso es fundamental. A pesar que yo soy pianista y estoy siempre, por ejemplo, este sábado hay un concierto aquí en Roma con un grupo que se llama Salsa Bor. El director es peruano, Paolo La Rosa. Y yo estaré allá porque yo quiero apoyar la música en vivo. A mí personalmente me encanta bailar con la música en vivo. No me gusta la música de los DJ. Muchas gracias, Enzo. Invitado a Chile, tiene que ir a Chile. Con certeza. Casado con la brasileña, un gran músico, un hombre integral. Músico, bailarín, creador. ¡Viva Enzo! Vamos con él.